Hoy es el Día Mundial del Asma, un día que tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de un diagnóstico y luego un tratamiento para una vida mucho más saludable. Cerca de 340 millones de personas en todo el mundo sufren de asma. Una enfermedad respiratoria que no contagia ni se cura, pero afortunadamente se trata. El asma se trata como cualquier enfermedad. Por ejemplo, si uno tiene la presión arterial alta, hipertensión arterial, debe recurrir a medicamentos y debe tomarlos durante toda la vida. Con el asma pasa lo siguiente: puede uno tener asma en la infancia, puede esto aparecer nuevamente en el periodo de adulto o de adolescente, pero el asma se trata, curación en casi nada uno puede hablar de curación, porque a veces son episodios que revierten con la medicación, pero después vuelve a aparecer. Los especialistas recomiendan prestar atención a los signos y síntomas de la enfermedad para iniciar el tratamiento oportuno cuanto antes. En primer lugar, el tener tos. Puede haber fatiga o falta de aire, silbidos, ronquidos en el pecho, que el individuo lo refiere. Hay asma relacionada con el ejercicio. Hay grandes deportistas que tienen asma y pueden hacer su vida normal. Hay asma relacionado con, por ejemplo, algunos analgésicos, como la aspirina, por ejemplo, que puede desencadenar una crisis de asma. Entonces, eso sobre todo los que tienen un trasfondo atópico o alérgico. Pero los signos fundamentales o cardinales son esos, el de tener falta de aire. Líneas de tratamiento son con dilatadores de los bronquios, broncodilatadores, o con agentes antiinflamatorios como los esteroides, en líneas generales.